tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Ricardo Rojas sueña. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional, cuando la identidad se extraña. Pero antes de dar comienzo al programa de hoy, vamos a saludarte a vos, Sofía, que con tus jóvenes 10 años sos fiel televidente del programa. Y como tu nombre, Sofía, significa sabiduría, tu sabiduría ilumina el alma de este programa. Un beso grande para vos y para tus padres, Rosana y Alberto. Y nuevamente el título del programa de hoy. Ricardo Rojas sueña con este título, cuando la identidad se extraña. Recuerda mucho mejor que yo, señora, que don Ricardo Rojas nació en Tucumán allá por el 16 de septiembre del año 1882 y murió el 29 de julio del año 1957. El 29 de julio, pero del año 1983, se instituye el Día de la Cultura Nacional, justamente en homenaje a la muerte de don Ricardo Rojas. Ricardo Rojas ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, carrera que no termina. Ricardo Rojas obtiene 8 doctorados honoris causa. Allá por el año 1913 es llamado por la Universidad de Buenos Aires. Y en la Universidad de Buenos Aires, en ese año 1913, funda la primera cátedra de literatura argentina. En el año 1921, don Ricardo Rojas es nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en el año 1926, don Ricardo Rojas es nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires. Las obras magnas, las obras clásicas de don Ricardo Rojas son La Victoria del Hombre, prologada por uno de los más brillantes intelectuales europeos. Me refiero a don Miguel de Unamuno. La otra obra es El País de la Selva, Blasón de Plata, Argentinidad y Eurindia. Eurindia, en la cual haremos breve referencia en el epílogo de esta primera columna introductoria. Y Ricardo Rojas forma parte de aquel movimiento cultural, filosófico y político que se denominó la primera identidad cultural argentina. No me estoy refiriendo, señora, señor, al salón literario que allá por el año 1837 inauguró Marcos Sastre, y que estaban, entre otros celebérrimos intelectuales jovencísimos argentinos, tales como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez y Vicente Fidel López. En ese salón literario, insisto, inaugurado por Marcos Sastre, se imitaba el llamado romanticismo francés, y entre otras obras francesas se leían las obras de Juan Luis Leminier, que escribía sobre temas jurídicos, del sacerdote Hugo de Lamennais, que trataba temas tales como de teología y moral, y las geniales ideas de Francisco Pedro Guillermo Guizot, que escribía sobre temas políticos, filosóficos, literarios y artísticos. Y usted recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que el romanticismo significó ante todo una oposición. ¿A qué? En materia filosófica, oposición al racionalismo filosófico. En materia política, oposición al absolutismo monárquico. Y en materia literaria, la oposición a los cánones, tanto clásicos como neoclásicos. Los cánones son aquellas reglas literarias o preceptos que establecen determinada línea literaria en la obra de un compositor. Y el romanticismo predicó además o estableció que la libertad no debe tener ningún tipo de límites. Es decir, el romanticismo privilegió lo que es lo subjetivo personal en desmedro de lo objetivo y universal. Y
al romanticismo argentino, que era una imitación del romanticismo francés, le faltó rigor filosófico y político, y le faltó también formación filosófica y política. ¿Por qué, señora, señor? Porque a veces este romanticismo argentino, a veces eran racionalistas, otras veces eran románticos y otras veces eran liberales. Ejemplo, cantaban lo argentino y lo nacional, pero se enamoraban de lo francés. Postulaban una sociedad socialista, pero defendían el individualismo liberal. Y entonces, don Ricardo Rojas, con esta genialidad propia de él, sabía las virtudes, pero también sabía los defectos de ese salón literario. Sabía las cualidades y también sabía las limitaciones. Y entonces, finalizando la centuria del siglo XIX, a fines de los 1800, a principio del siglo XX, allá por el 1900, don Ricardo Rojas se suma a este movimiento filosófico, histórico y político que se denominó la primera identidad cultural argentina, donde un grupo de pensadores, de políticos y de filósofos argentinos buscaban una identidad histórica y una cultura común. Fíjese usted, señora, señor, la pléyade de nombres brillantes que integraron esta primera identidad cultural argentina. Nos referimos a Olegario Andrade, a Hilario Ascasubi, a Estanislao del Campo, a Ricardo Güiraldes, a José Hernández, a Enrique Larreta, a Leopoldo Lugones, a Lucio B. Mancilla, a Rafael Obligado, a Pedro B. Palacios, más conocido como La Fuerte, y por supuesto a don Ricardo Rojas. Y a veces cuando se habla de literatura argentina y se nombra solamente nada más que a Borges, es no haber conocido la pléyade de autores brillantes, donde con todo respeto el señor Borges no podría escribir un renglón al lado de estos nombres brillantes de la literatura argentina. Y este genio que es don Ricardo Rojas, decimos es porque los genios nunca pasan de moda, introduce en la literatura argentina allá por el 1900 un vocablo que es un neologismo, porque no existía en la literatura argentina. Ese vocablo es Eurindia. Y ese vocablo, que es un neologismo literario, quiere significar en una unidad el conjunto de sangres que acá en América se fundieron en una única identidad americana. Nos referimos a los pueblos originarios, nos referimos a los conquistadores españoles, se refiere don Ricardo Rojas a la segunda inmigración europea, hablamos de españoles, italianos, galeses, irlandeses, rusos, polacos, alemanes, judíos, árabes y una pléyade de nacionalidades del mundo que vinieron a abonar con su identidad nacional lo que es hoy la República Argentina. Y fíjese usted, señora, señor, con la genialidad con que don Ricardo Rojas define Eurindia. Dice don Ricardo Rojas, Eurindia, continente astral que es como una Atlántida resurgida en el océano ideal de las almas para rehacer la unidad rota entre dos continentes. Y seguramente usted en su casa estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirlas con todos ustedes. Muchas gracias. Y en la mente genial, este neologismo que introduce don Ricardo Rojas en la literatura argentina, Eurindia, continente astral
que es como una Atlántida resurgida en el océano ideal de los mares para rehacer la unidad rota entre dos continentes. Y en esta enseñanza magistral, señora, señor, de don Ricardo Rojas, sobre lo que es Eurindia en tema a la metafísica de la identidad. La identidad es igual que las diferentes capas geológicas en el corte transversal de una montaña, donde cada capa geológica expresa los años que tiene la montaña y donde todas las capas geológicas se reúnen en una común identidad que expresan, permítame la expresión, señora, señor, el yo de cada montaña, en aquello que identifica y pertenece a cada montaña, porque identidad y pertenencia, pertenencia e identidad expresan de manera indubitable el yo personal de cada persona. Y como el título del programa de hoy es Ricardo Rojas sueña, y como único tema cuando la identidad se extraña, yo le pregunto a usted, señora, señor, si no extraña la identidad de oro de aquella Argentina que supo ubicarse entre los 5 países más prósperos y cultos del mundo. Aquella Argentina que tuvo una educación pública modelo, una salud pública modelo. Aquella Argentina que tuvo la red de subtes y ferrocarriles, una de las más extensas del mundo. Aquella Argentina que, a pesar de todo, hasta el año 1975 fabricaba vagones, locomotoras, autos, aviones, y era de las primeras avanzadas en materia de energía nuclear. Y después de haber padecido 12 años de populismo mesiánico, chorro kirchnerista, ¿cómo no extrañar la identidad de esa Argentina de oro? Porque los chorros decadentes del kirchnerismo, me refiero a usted, señor Ricardo Jaime, me refiero a usted, señor Julio Desvido, y me refiero a usted, señor Lázaro Báez, que están presos para la foto, diría el paisano, pero no han devuelto un solo centavo al erario público de la nación. ¿Cómo no extrañar la identidad de oro, señora, señor, de esa Argentina fabulosa que hemos tenido en esta economía neoliberal suya, señor presidente don Mauricio Macri, donde el peso argentino en sus 2 años y medio de presidencia se ha devaluado un 200%, donde la inflación no tiene techo, el dólar no tiene techo, la familia argentina no tiene poder de compra, la pequeña y mediana empresa agoniza con los cuentas de servicios públicos, y encima estamos en la usura del Fondo Monetario Internacional. Y no tuvimos desfile porque no tuvimos plata, según usted, señor presidente don Mauricio Macri, para el desfile militar. Pero sí tiene plata para solventar 23 ministerios cuando ningún país serio del mundo tiene más que 10 ministerios. Y en este concierto decadente de su economía neoliberal, señor presidente don Mauricio Macri, el nuevo ministro de Energía, el señor Iguacel, nos viene a contar la historieta de los tres chanchitos. Y está bien que cuente la historieta, porque la Argentina hoy es una Argentina de historieta, no por la Argentina metafísicamente en sí misma, sino que la Argentina es de historieta porque tenemos políticos de historieta. Tuvimos una historieta de 12 años de populismo mesiánico kirchnerista, y tenemos una decadente historieta de una economía neoliberal. Y está bien que sean políticos de historieta, porque la diferencia entre un político de historieta y un estadista que hace historia es que el político trabaja devorado por lo urgente y divorciado de lo importante, y el estadista que hace historia hace de lo urgente una circunstancia política y de lo importante una política de Estado. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Y a propósito, señora, señor, a toda la oposición política que duerme la siesta del oso polar en una especie de estrellato personal que no saben quién o cuál va a ser presidente, y para usted y todo su gabinete de ministros, señor presidente don Mauricio Macri y su economía decadente neoliberal, vamos a repetir lo que hace unos cuantos años repetimos: compartir las listas de países en los cuales el justo medio, el equilibrio entre capital, Estado y trabajo reina en armonía y concordia. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón. Pero a esta lista de países hemos sumado otros países acá en América. Me refiero a Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia. ¿Cuál es el denominador común de toda esta lista de países que hemos mencionado, señora, señor? Es que usted hace un promedio y tienen entre todos esos países una inflación anual que va del 1,5 al 1,7% anual. Tiene récord de inversión de capitales extranjeros. Está en internet, están los datos a disposición de cualquier persona que los consulte. Y entonces, a los políticos argentinos, y en especial a usted, señor presidente don Mauricio Macri, y a todo su gabinete de ministros, ya que no tienen ideas o no presentan ideas para crear, por lo menos tengan voluntad para copiar. Y hace mucho tiempo, señora, señor, que nosotros pedimos que a nivel municipal, provincial y nacional haya una política sanitarista de prevención en la ingesta de alcohol, droga y pastillas. Está fuertemente disminuyendo la capacidad cerebral de la juventud argentina porque muchos jóvenes argentinos han caído en las garras de la ingesta, insisto, de alcohol, droga y pastillas. Una política sanitarista de prevención que los eduque, que los recomponga al estudio y al trabajo. En una Argentina que todavía no ha recuperado el respeto al orden público, la armonía y la concordia, hace unos cuantos años que proponemos que a nivel de nuestra casa, del hogar, de la familia, del trabajo, del colegio, del todos los días, las cinco palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también en esta Argentina impaciente, en esta Argentina que todavía sigue siendo insolente y, como se dice en el campo, mal llevada, pedimos el consejo inteligente de la mujer argentina. La palabra inteligente de la mujer argentina, la actitud inteligente de la mujer argentina y, más que nunca, como siempre, el corazón de mamá, porque la ley que autoriza a despenalizar el aborto es autorizar un crimen. El aborto es un crimen que se está autorizando a matar a una persona por nacer. Protegemos la vida de la mamá y también protegemos la vida de la persona por nacer. Y entonces acudimos al corazón de mamá de la mujer argentina. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy va a hablar Aristóteles de Macedonia, año 384-322 antes de Cristo. Aristóteles de Macedonia, ¿por qué no decirlo ahora y siempre? El padre de la filosofía, la mente más robusta de la filosofía de todos los tiempos, educador de Alejandro Magno. Cierta vez le preguntaron a Aristóteles de Macedonia qué es la esperanza, y Aristóteles respondió: la esperanza es el sueño de un hombre despierto. Y yo, señora, señor, así como nuestra amada Argentina padeció 12 años de populismo mesiánico kirchnerista, así como hoy la República Argentina padece las cuentas gélidas, heladas de las finanzas, donde vale más el número que la persona, yo le invito a soñar
señora, señor, de manera despierta en una Argentina que tenga un modelo económico de producción, de industria, de consumo interno de la familia, de beneplácito de las pymes y de exportación. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.